los originales. ¡Tisto! ¡Otra vez! ¡Tisto! Pa' que no te confunda. Felicidades, comité de Luna de Plata y mi familia. Al baile de disfraces Luna de Plata de acá de Xela. Fuerte los aplausos para ellos, para ellas. Así que esperamos que ustedes estén disfrutando de esta actividad en honor a la Santísima Virgen del Rosario. Continuamos, Coca. Por supuesto, nos vamos con las rancheritas para todos ustedes, para todos los saltenangos. Se viene algo de lo más nuevo, La Frontera para complacer. Y esto viene y dice así, maestro. Y algo de lo solicitado, se viene a La Frontera. Sigue la música del bomboncito del sabor. Esperamos que esta tarde la estén pasando muy bien. Bendito sea Dios, pues estamos acá compartiendo nuestra música, la música nacional, la música guatemalteca, la música nuestra, esa. Continuamos. Muy bien, vamos a continuar con la música esta tarde. Bienvenidos, que la pasen muy bien. Gracias a Dios, pues es una tarde preciosa para estar con la familia compartiendo. Bienvenida a toda la familia Ovalle de Paz de allá de Salca, ya están por acá. También a los colegas músicos de acá de Xela, también para este mi amigo Balito y para el otro colega que está por ahí. También un saludo para Don Encarnación, se encuentra por acá. Para Don Vale también, nuestro saludo muy especial. Don Valero, saludo para usted. Para toda la familia, para Don Amaury de Paz, se encuentra por acá esta tarde. Bienvenidos. El saludito cordial para los amigos exalumnos del IMBO. Felicidades, muchachos, bienvenidos aquí en este gran concierto. Iniciamos de esta manera. El sabor es el mamoncito del sabor. Ay, bendito, y su manito orquesta. Los originales. ¡Listo! ¡Vale! ¡Listo! Para que no te confundas. Y nadie nos entiende. ¡Sabor, sabor!
Nacional a cargo del Bomboncito del Sabor. Gracias por esos aplausos. Gracias a todas las personas de acá de Xela y a todos los que nos visitan de diferentes partes de nuestra querida Guatemala. Saludo para René que anda por ahí también. Esperamos que la siga pasando muy bien. Para toda la familia que hoy se encuentra por acá compartiendo, bienvenidos. Para todas las personas de Salca, bienvenidos. Están por acá compartiendo para don Víctor, amante a la música. Bienvenidos también para Wendy, para toda la familia de Salca, bienvenidos. Para los señores de Almolonga también que se encuentran por acá, estaremos por allá en Almolonga, en la ciudad de Cantel también estaremos por ahí, con los amigos de Cantel. Así que el 4 estaremos allá en El Calvario, el 4 de enero, así que bienvenidos. Saludos para Juan Diego y para Cristian también que se encuentran por acá, para Jesús Eduardo. Bienvenidos, que la pasen muy bien. Seguimos con la música. Por supuesto, les recordamos que traemos discos a la venta para los que ahí quieren adquirir el nuevo material del Bomboncito del Sabor de Jaime Tistoc y su marimba orquesta. Aquí lo tenemos a precio de me lo llevo, así que usted no se quede con las ganas de escuchar su música ahí en casita. Traemos discos para que usted se lo pueda llevar ahí en casita, disfrutar de cada melodía que su marimba orquesta le tiene preparado con mucho cariño, con todo el corazón para todos ustedes. De esa manera nosotros nos vamos con más música para todos ustedes. Nos vamos con algo muy especial para ahí para la Virgen del Rosario. Algo con arreglo especial del maestro Ángel Tistoc y los originales Tistoc. Muy bien, vamos a continuar con la música. Esta tarde pues este concierto es como un homenaje a la Santísima Virgen del Rosario de acá de la ciudad de Quetzaltenango. Que la Virgen pues bendiga a todo Quetzaltenango y a todas las personas que hoy están por acá compartiendo esta actividad. Así que en su honor, gracias a Diosito por estar también con nosotros por acá. Pues que tenemos a Diosito en nuestro corazón y estamos disfrutando de esta manera. Así que vamos a continuar con la música. Nuestro saludo también para los amigos del cable. Estaremos por acá viéndonos ahí en la televisión. Así que saludos para los amigos que hoy están por acá. Por supuesto, nos vamos con música. Algo que viene en nuestro último material para todos ustedes. Toda la gente linda de Quetzaltenango. Se vienen las guarachas de los originales Tistoc para todos ustedes. Y antes de seguir con la música, yo quiero ver que me levante la mano donde está la gente de Quetzaltenango, de verdad, los super chivos de corazón, que se sientan muy orgullosos de ser de aquí, que me levante la mano. A ver, no, muy pocos, muy pocos. Parece que aquí habemos más visitantes. Nos vamos con esto que dice. Saliendo para allá para Don Encarnación.
Hacer. Seguimos con la música, gracias por esos aplausos, aunque pocos pero sinceros. Gracias, gracias, gracias por esos aplausos, ya que pues esos aplausos nos ayudan a seguir en la música, a seguir motivados. Muy bien, vamos a presentar al gran músico pequeño, acá Jimmy, gran maestro, maestro de la marimba, maestro del sax. Así que vamos a brindarle un fuerte aplauso a Jimmy, solamente 12 años. Señoras y señores, presentando al gran maestro de 14 años, Jimmy Tissot, en el saxo, nuestro segundo director. Si no está Jimmy, no es original ese. Claro, tengan en cuenta eso, que si el maestro Jimmy no está, no son los originales. Así que interpretando Juguito de Piña para todos ustedes, dice... Producciones Fischel. Qué sabor, qué sabor. Para dos, encarnación. Suena, suena, maestro.
para la señora, para todas las señoras. Originales. Fuerte, 12 años, gran músico, gran talento nacional. Gracias por esos aplausos. Ya tenemos por acá al baile de disfraces Luna de Plata. Sigue, sigue, sigue la música para ustedes. Ya entrando la noche, pues nuestro saludo para todas las personas que han disfrutado, han compartido con toda la familia, especialmente han traído a sus niños a ver el baile de disfraces Luna de Plata de acá de Xela. La verdad que felicidades para todos los miembros del baile de disfraces Luna de Plata. Para todos ustedes también que han y están compartiendo y disfrutando de la música nacional. Seguimos, maestros, seguimos con la música, maestros. Y es la zarabanda del amor.
Ramoncito del Sabor. Mayra Cristo y su marimba orquesta, los originales. ¡Cristo! ¡Otra vez! ¡Cristo! ¡Pa' que no te confundas! Yeah.
música, la música nacional para ustedes, la música de los originales. Vamos a continuar con la música nacional, ya entrando la nochecita. Buen provecho para todas las personas que por ahí están disfrutando de algún refrigerio, de algún taquito, de algún pedazo de pizza. Así que buen provecho para todos y para ustedes que están disfrutando de la música esta noche. También esperamos que la estén pasando muy bien. Viene esto que dice así, maestros. Y se viene algo de lo más nuevo. La zarabanda número 7. Escribí una carta y no me contestaste. Fui a buscarte, cambiaste dirección. Como tengo unas cosas que reclamarte, me obligaste que te cante esta canción. Dejé mi casa por vivir feliz contigo y me pagaste. Para los amigos de la esperanza, los originales. Algunas alcancías, si ustedes pueden colaborar
Dice por acá, a las personas que deseen colaborar, pues les estaríamos y les estaremos agradeciendo por su colaboración, ya que esto va a ser para contribuir con la señora Lidia Luciana López. Así que a todas las personas que deseen colaborar, por ahí tienen algunas alcancías, les invitamos para que puedan hacerlo. Así que a todas las personas que puedan hacerlo, pues les estaremos agradeciendo por su colaboración. Y un saludo para los amigos de San Mateo, de parte de don Paquito Pérez. Saluditos, eh. Quetzaltenango y el comité de mi familia de la zona 6 de este bello departamento. En nombre de cada uno de ellos, especialmente doña Rosaura Marina Cojolón, le agradecemos a cada uno de ustedes por su valiosa participación. Gracias, le damos adiós en esta noche especial, noche de alegría. Noche en donde también nos llenamos de mucho sentimiento al escuchar la música a ritmo de sol. Una noche de cultura, una noche especial en donde elevamos nuestra vista al cielo para agradecerle al Creador y Formador del Universo por la vida y salud de cada uno de nosotros. A través de la música nacional, la música chapina, la música que le canta al corazón guatemalteco, el país de la eterna primavera, llega el momento especial del descubrimiento de cada uno de los integrantes de este convite que hoy nos trajo alegría, que hoy nos llenó de mucha felicidad al presenciar esa hermosa y bella coreografía. El saludo para toda esa gente linda, toda esa gente bella que nos ha visitado de diferentes lugares del altiplano guatemalteco y por supuesto de este bello departamento de Quetzaltenango, la ciudad de la luna de plata. Fuertes aplausos para el convite, mis amigos, que se escuchen los aplausos, esos calurosos aplausos para cada uno de los integrantes de este bonito baile. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, damos inicio al descubrimiento de cada uno de los integrantes del Comité Luna de Plata, como también del Comité Mi Familia. Y vamos a iniciar dándole la bienvenida al descubrimiento de la primera pareja. Pareja número uno, portando el traje, habitantes de la tierra de Cronos y papá Pitufo, hermanos Ordóñez y José Carlos Ordóñez. Fuertes aplausos para ellos. En este momento se despojan de la máscara
le dan gracias a Dios por esta oportunidad tan grande de darles la participación en este bonito grupo de disfraces. Ahí recibimos entonces ya a la primera pareja con esos fuertes y calurosos aplausos. Bien, seguidamente vamos a recibir el descubrimiento de la pareja número 2, portando el traje a renacer del legendario Ave Fénix. Ellos son Jackie Velarde y Heidi Ordóñez. Jackie Velarde y Heidi Ordóñez, fuertes aplausos para la segunda pareja, por favor. Allá se descubren en este momento y vemos que danzan al ritmo del son en esta hora de la noche. Vamos a recibir seguidamente a la tercera pareja, la pareja número 3, quienes vienen portando el traje Los Príncipes del Jaguar. Y ellos son Wilson López y Freddy López. Le damos la bienvenida a Wilson López y a Freddy López con el traje Los Príncipes del Jaguar. Muchísimas gracias también por esa valiosa participación. Vamos a continuar con el descubrimiento de cada uno de los integrantes de este bonito baile. Y vamos a recibir a la pareja número 4, que viene portando el traje de las Mohicanas. Ellas son Gladys Cotón y Ana Presancín. Bienvenida la señorita Gladys Cotón y Ana Presancín con el traje de las Mohicanas. Allá se descubren en este momento y de la misma manera pues también agradece al creador y formador del universo por darles la oportunidad de participar en este bonito baile. Asimismo, vamos a recibir en este momento a la pareja número 5, que la componen los jóvenes Kevin López y Werner López, portando el traje de los Chayanes. Ahí le damos la bienvenida a los Chayanes, Kevin López y Werner López. Sean bienvenidos con fuertes aplausos y al ritmo de la música nacional. Continuamos recibiendo a la pareja número 6, portando el traje de las Princesas de la Luna. Ellas son Stephanie Popá y Jocelyn Toc, a quienes también les damos la bienvenida y gracias por su valiosa participación. La pareja número 7, vamos con la pareja número 7, que viene portando el traje de los Emperadores del Gran Jaguar, siendo ellos Pedro Machic y Fernando Vicente. Pedro Machic y Fernando Vicente, pues también les damos la bienvenida con fuertes aplausos. Ahí la pareja número 7. Seguidamente vamos a recibir a la pareja número 8. La pareja número 8, que está compuesta por Wendy Guerra y Migdalia Arriola. Ellos vienen portando el traje Descendencia de las Ardillitas. Wendy Guerra y Migdalia Arriola componen la pareja número 8. Seguidamente recibimos a la pareja número 9. La pareja número 9, que está portando el traje Danzas del Jaguar, siendo ellos Elvis Popá y Ricardo Popá. Popá, ahí les damos la bienvenida en esta hora de la noche a la pareja número 9. Vamos a recibir seguidamente a la pareja número 10, quienes vienen portando el traje de Princesas Veladoras del Oklahoma. Ellas son Jacqueline López y Yesmeri Gómez. El saludo para Jacqueline López y Yesmeri Gómez con el traje de las Veladoras de Oklahoma. La pareja número 10. Seguidamente recibimos
a la pareja número 11. Pareja número 11 que está portando el traje. Descendientes del dios Cuculcán, siendo ellos Daniel López y Jorge Sakit, a quienes también le damos la bienvenida. Daniel López y Jorge Sakit. Pareja, recibimos ahí a la pareja número 12. La pareja número 12, que en esta oportunidad viene portando el traje escoltas del Imperio del Águila Plateada, siendo ellos Otto de León y Guillermo Rodríguez. Otto de León y Guillermo Rodríguez, pues también sean bienvenidos con fuertes y calurosos aplausos. Seguidamente, vamos a recibir a la pareja número 13, portando el traje Princesas del Sol, siendo ellos Michelle Gómez y Odalis Gómez. Michelle Gómez y Odalis Gómez, bienvenidos también en esta maravillosa noche. Continuamos con el descubrimiento de cada una de las parejas con el ritmo de son, con la música alegre que le canta a mi bello departamento de Quetzaltenango y a la Santísima Virgen del Rosario. Recibimos a la pareja número 14 portando el traje Fantasía Azteca, siendo ellos Carolina Coyoy y Reina Hernández. Carolina Coyoy y Reina Hernández, el traje Fantasía Azteca, dándoles la bienvenida también y recibiéndolas con fuertes y calurosos aplausos. Vamos a recibir a la pareja número 15, hacia la pareja número 15, portando el traje Zafiro y la bailarina de la noche. La bailarina de la noche azul y Cazador Primitivo, siendo ellos Gaby Aguilar y Ricardo Gordillo. Gaby Aguilar y Ricardo Gordillo, pues también sean bienvenidos en esta noche. Presentamos seguidamente a la pareja número 16. La pareja número 16, quien en esta oportunidad viene portando el traje Los Príncipes del Dios Funambuc, siendo ellos Diego Oshlag y Ángel Maldonado. Diego Oshlag y Ángel Maldonado, pues también les damos la bienvenida y gracias por su participación. Seguidamente, vamos a presenciar el descubrimiento de la pareja número 17, quienes vienen portando el traje Ilusionistas del Águila, siendo ellos Maynor Gómez y Edwin Gómez. Maynor Gómez y Edwin Gómez también son bienvenidos. Seguidamente, la invitación es para la pareja número 18. La pareja número 18, y en esta oportunidad viene portando el traje Bailarinas del Imperio Dorado, siendo ellos la señorita Liliana de Gordillo y Claudia Gordillo, a quienes también felicitamos por su valiosa participación. Seguidamente, recibimos a la pareja número 19. La pareja número 19, quienes vienen portando el traje de la Revolución del Gran Caguar, siendo ellos Juan Guerra y Juan Luis Guerra, a quienes también agradecemos por su participación con el traje de la Revolución del Gran Caguar. Continuamos en esta hora de la noche dándole la bienvenida a la pareja número 20, que viene portando el traje Reencarnación del Águila Negra, siendo ellos Ismari Santos y Alex Alvarado. Ismari Santos y Alex Alvarado con el traje Reencarnación del Águila Negra. Bienvenidos también y gracias por su valiosa participación. Seguidamente, recibimos a la pareja en esta hora de la noche. La pareja número 22, así es, la pareja número 22, portando la
pareja número 21 estamos. A la pareja número 21, portando el traje Herederas del Mundo de la Fantasía. Ahí vienen las herederas del mundo de la fantasía, Ingrid Alvarado y Anayeli Tay. Ingrid Alvarado y Anayeli Tay, las herederas del mundo de la fantasía. Luego hacemos la invitación a la pareja número 22. La pareja número 22 viene portando en esta oportunidad el traje Realeza del Dragón, siendo ellos Marlon López y Walter Gómez. Marlon López y Walter Gómez, la Realeza del Dragón. Felicitaciones ahí para mi amigo Walter Gómez. Luego vamos a recibir e invitamos también a la pareja número 23. La pareja número 23 en esta oportunidad viene portando el traje de la Cosmovisión Maya. ¡Qué me alegra! El traje de la Cosmovisión Maya, siendo ellos o ellas Olga Vázquez y Jorge Xicará. Olga Vázquez y Jorge Xicará, a quienes le damos la cordial bienvenida. Bien, seguidamente invitamos a la pareja y recibimos también con fuertes aplausos a la pareja número 24, portando el traje Guardianes del Templo Maya, siendo ellos Ángel Barreno y Diego Tizol. Ángel Barreno y Diego Tizol, Guardianes del Templo Maya, en la pareja número 24. Así es, respetables señoras y señores, amable y culta concurrencia, vamos a recibir a la última pareja, la pareja número 25, portando el traje Herencia de la Diosa Ixmocané, siendo ellos Jania Figueroa y María José Vicente. Jania Figueroa y María José Vicente, con el traje Herencia de la Diosa Ixmocané. Mis amigos y amigas, respetables señoras y señores, amable y culta concurrencia, señal de alegría en el descubrimiento del convite Luna de Plata. Honor al niño de la Cruz de Piedra, zona 1, Quetzaltenango, como también al convite de mi familia de la zona 6, también de este bello departamento. Fuertes aplausos para cada uno de los integrantes de dicho baile, por favor, que se escuchen más fuerte los aplausos, porque estamos de fiesta, brindándole homenaje a la Santísima Patrona de este bello departamento, la Virgencita del Rosario. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con más de la música. Ahora vamos a presenciar esa coreografía especial de cada uno de los integrantes de este bonito baile, ya sin la máscara, ya cada uno.